Tal vez no sea así. Pero no tienes efectos. En una escuela no muy lejos de aquí. Hola niños, hoy en la clase de dibujo quiero que dibujen lo mejor que les ha pasado. Epa, iba, yupi. Aquí tiene maestra. Gracias. Aquí tiene profe. Nada me podía preocupar, pero hoy no puedo ya soñar. Yo solo vivo en el ayer. Hola internet, estoy feliz de ver las visitas y los likes brillar. Veamos qué hay de nuevo en YouTube. Nah. Hora de hacer fanfic. Good morning, USA. Good morning, USA. La sexualidad del mataco. Dark Monster es un peruano gordo que hizo una excelente serie animada, la Máxima Alianza, y otra serie animada, Las Aventuras de Leonel, y dijo que un tonto de internet la criticara. ¿Y qué hizo? Nada, nunca hizo nada, nunca respondió al tipo, nunca mencionó que siquiera existía eso en los comentarios haters. Ojalá te desmoneticen el video, Dark. Pues wey, no mames, subes una imagen que no se parece en nada al meme que quieres parodiar, sin contar que cambiaste el fondo por uno completamente diferente, y que los personajes que aparecen, si se pueden llamar así, son solo una plasta de colores mal ubicados y mal recortados. ¿Y así quieres que entiendan la referencia? Subes la imagen en una hora en la que todos siguen durmiendo, y la comentas tú mismo a los 2 minutos, quejándote que no entienden la referencia. En serio wey, no mames. ¡Qué divertido es ese hijo del Perú! El Mash es un corrupto, aunque debo admitir que Mr. X, a pesar de su fea ortografía, es servicio. ¡Sigur! ¿Estás viendo yuchas en la internet? No, nada. ¡Meco! ¡Ash! Culman bien, Navidad, Mash ligó la hermandad, vaca, yo, Flandes, quebró la cascabel, mono, riel, excavador, espacial, con patiño, pisa, más, se casa, lisa, se me dice, quiero más, regaña, engordo, mero, más, nunca parece ser, Uchi, Yutu, ANT, hippies, Vegas y Japón, no piensos, Martín, Pantón, Mash, murmura, muda, cielo, lisa, y duna, un toque, homero, magia, versa, se volar, nada más podía faltar. Los Simpsons nunca acaban, no hay que temer, aún hay historias que tienen, donde Mash robot es, o sea, en una no se compra, o va, tiene un oso, donde hay una voz extraña, y allá algo pasa, y duro, du, 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 perdón por el anuncio, no hay que temer, aún hay historias que ver. Estamos preparando gráficos que tienen permiso. ¿Cómo se van a las únicas de los hijos de los humanos? Pues esto que viene al baño. Poderes mágicos, bodas, bodas, bodas. Imagina la de utilizos. Así que no se pierda la mayoría de la vida. Y aunque sea tres dejados mundial, eso me va a perder. Enfoque, eso va. Vengo a matar este territorio. Yo soy el patrón de este podio. Que más no puedo. Con tu problema más peso de la región. El macho peta, a mí me respeta. Con un gran billete que nadie se meta. Te doy las tiendas y pilla el coro de mi canción. Oh, oh, oh. Me dicen que el macho alfa se verá pinta. Porque siempre tres mujeres conservo yo. La que quiero y no me quiere. La que me quiere y no quiero. Y la que te ha mirado porque toco. Es el viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan. No es temporada mía. ¿Quién es tú? ¿Eres tú? ¿Te voy a decir que eres de piedra? ¿Cómo te vas a hacer? 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 ¿Cómo te imágenes de Bowser, pero el trapo, de tarea, de calor. No, no, no es trapo, es arte. Pero tienes el pack completo. ¡Ay! ¡Son monas chinas del pecado! ¿Cómo nos puede dejar esas tareas? ¿Qué oye? ¿Shire? ¡No mames! ¿También traje packs, vamos? ¡Azobu, vamos! Sí,
Segunda teoría, en esta teoría ustedes pensarán, estoy loco, pero no es así. Puede haber una buena historia si esto pasaría, que hubiera pasado si Goku llegaba a San Andreas. No. No, God! No, God, please, no! 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 No completen dejadas como en los videos, lo haría. ¿Qué hubiera pasado si la Biblia del cómic va a la cancha? Ah, espera, eso no, olviden esa teoría XD. Coming this fall, Ultra Soldier. Ultra Soldier? I wanna be an Ultra Soldier! He was an ordinary man who had a terrible accident, but modern medicine was able to rebuild him. Modern medicine? That's now! Terrible accident, modern medicine rebuilt Ultra Soldier. Yes! Yo el manga lo conocí cuando en ese entonces estaba por el capítulo 43 y me pasó que yo estaba aburrido, no tenía nada que hacer, y me di la página de submanga y digamos que salía un manga que ponía más 18. ¿Qué pasa? Que yo en ese entonces yo pensaba que todos los mangas que ponían más 18 eran hentai. En ese entonces yo lo pensaba, ponía Shingeki no Kyojin. Claro, yo sabía que Kyojin era gigante, si vi gigante más 18, pensé, o sea, porno fijo de algo, vamos a echar un vistazo, tiene 40 capítulos, era una serie de chida algo. Y el caso es que vi el primer capítulo y cuando vi todo el colosal, esas texturas, ese rollo que me recordó al principio de Berserk, lo vi y es como... Se bajó una cosa, subió el ánimo y nos y dije, hostia, pues fui a verlo. Cuando me di cuenta, estaba viendo la serie, me enganché y fui pillando los personajes. Tiene 6 años de nuevo, 6 años de edad. A balancearse el reloj, duermes profundamente. ¡Roger, despierta! ¡Emoción! ¡Creo que lo hice! ¡Renuncio a no fumar! ¡Necesito un cigarrillo! Felipe, ¿estás bien? ¡Papi! ¿Podemos comprar helado? ¡Sí, por favor! Sí, claro. Y puedes decirme qué edad tienes. Tonto, papi. Tengo 6. ¿Eh? Roger, ¿qué cosa? ¡Ah! ¡A mi espalda! ¡Es aire 5! ¡Ah! ¡Debo llegar al escondite de picotín! ¡Caballito! ¡Caballito! ¡Ah! ¡Oye! Es mi oportunidad de criarla bien. Conseguir el trabajo actuando, ganar dinero. Papita, es un brazalete de amistad. Significa que somos los mejores amigos para siempre. Pero no puedes quitártelo porque yo lo sabría. Simplemente no quitártelo. Lo prometo. Deseaba deshacerme del anterior. Te prometo que no se lo quitaría. Se supone que debe usarse hasta que se caiga. Está en las reglas. Well, Seymour, I made it, despite your directions. Ah, Superintendent Chalmers, welcome. I hope you're prepared for an unforgettable legend. Yeah. Oh, you guys, my roast is ruined. But what if I were to purchase fast food and disguise it as my own cooking? Delightfully devilish, Seymour. ¿Qué tal? El otro día estaba en un directo con 5 youtubers. Uno de ellos era el primero, el primo de Kipe. Gurbino es mi primo. De pronto un español entró y nos sacó de nuestro propio directo. ¿Qué No tenían los carros, ¿sabes? ¿Quién es? Oye, yo no lo New Kyula. ¿Un argentino? No soy argentino, soy español. ¿Y cómo hiciste con este sobreviviendo? Pues mira, me gusta. Que conste que estoy hablando con los del directo también. Bueno, ahora los he sacado. Bueno, ahora. ¿Quién es Gumi, weón? El niño es director inyectando este siniestro y lo eché en directo. Pero bien, no nadie, weón. Ay, creo que tengo todo de blanco. Ay, bueno, pues es que no nos gusta. Hay que ser contra el teclado. No, para mí no es mi primo, no es familiar mío, no es nada mío. Es su padre. Es su novio. El padre. ¿Gurubi? Sí. ¿Y el man, qué hace? Es que, ahí vas de contestar ya. ¿Y qué pasa? Yo cometí el error un día que estaba haciendo directo. Él me dijo que me iba a hacer las miniaturas. Le dije, ok, no tengo problema con eso. Me dijo, bueno, entonces dije que me escribiera por Twitter o por mensaje directo de YouTube o alguna mierda de esa. Dijo, no uso ninguna red social. Yo te los mando por WhatsApp. Al principio yo no quería, pero pues, ajá, dale mi correo, es como dale mi número al diablo. Entonces, vale, todo bien. El chico hizo unas muy buenas miniaturas. Hizo la de Windy Gear, la de League of Legends, la donde me mandaron. Bueno, algunas cosas más, y a mí me gustan, me ha hecho miniaturas para directos, y el trabajo del chico es bueno, es perfecto, está ahí, todo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué chico parecía una novia celosa todo el tiempo? Porque me escribía, y siempre me escribía cuando yo más andaba ocupado, y me escribía. Y me escribía como si fuera literalmente un hombre, y me decía, ay, ¿por qué me respondes? Ay, es que no sé cuánto, y o sea, era un acoso total, marica. Y yo también estoy en un grupo de WhatsApp con algunos youtubers de los países de crítica que yo conozco, con los que me hablo, y yo no sé, o sea, no es el único que ha acosado, porque ellos también los tienen hasta la madre, en serio, los tienen hartos de la acoso. ¿El mismo los acosa ellos? Ajá, el mismo los acosa ellos, y todos es como que no, o sea, todos cometieron el error de darle el número a Gurubi. Pues para lo que hago. Yo le dije, voy a dejar de utilizar WhatsApp porque no lo uso y todo eso, así que si me vas a decir algo, dímelo por Instagram o por Twitter. Y hace unos días, yo no lo quedé WhatsApp, y hace unos días me escribe esto. Jaja, menudo hijo de puta, solo bloqueaste, soy Gurubi, y siguió escribiéndome y nunca le volví a responder. Es una cosa, o sea, se como era que se puso re violento, bastante violento, por eso bloqueó los mensajes y lo bloqueé directo. Porque se puso a echar mal. Hijo mío, nunca te olvidaré. Ahora eres muy pequeño, pero algún día serás grande y fuerte como tu padre. Ese no es tu hijo. ¡Imbécil! O sobre él. Si regreso muerto, no me digas nada, sigue adelante. Nunca podría. Aunque si tú murieras, yo saldría con varias. Para ser honesto, siempre quise hacerlo con una corchita. Los hombres están listos, mi rey. De acuerdo. Nos dirigiremos al sur, hacia Termópilas. Interceptaremos al ejército persa. ¿Y a dónde va? El oráculo dijo que no fueran a la guerra o estaremos perdidos. El oráculo dijo también que nuestros abdómenes se ven falsos. Pero no estoy de acuerdo. ¡Espartanos! ¡A formación! Espartanos se dirigen al sur. ¡Oh, por Dios! ¡Muévanse ya! Así que, ¿sabes? Me suspendieron el canal de Bibliopelicomic. ¡Al fin! ¡No más competencia! Ahora soy libre de criticar lo que se me venga en gana sin que nadie me supere. Y sé exactamente dónde empezar. Bueno, solo hay una forma de saberlo. Así que no perdamos más tiempo y esto es... ¡Crítico específico! ¿Qué demonios haces aquí?
¿Qué me estoy haciendo? Estoy haciendo mi review de Dragon Production. Ahora que el crítico estético se terminó, será el review más famoso de YouTube. Así lo perdamos más tiempo y veamos Dragon Ball. Alga, ya dije eso. Silencio 2D, si hay alguien que se va a transformar en el próximo crítico estético, eso seré yo y sin gorra. Cállate, si todos saben que eres un músico frustrado. Silencio 2D, dibujo en Paint mal hecho. Recuerdo cuando este video era solo un día. Es un dibujo mal hecho, es un dibujo feo en Paint, ni siquiera sabes usar Photoshop. Yo soy prolejo mejor review y no me hago con solo tema. No saben ni cantar y critican la interpretación de otra persona. ¿Qué les parece esta tregua? Los tres hablamos de la película y después volvemos a ser tan egoístas como antes. ¿Trato? Ok. Ok, depende. ¿Habrá tacos? Soy renegado. Conmigo siempre habrá... ¡Oh, Dios! Creo que es una copa tiene vegetal, no vegetal. ¡Serás golpeado en la cara por una zanahoria gigante! ¡Ah, zanahoria! Yo prefiero la zanahoria bien rayada. ¿Chicos? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¡El hombre zanahoria! Fue asesinado por una malvada silla de ruedas robot. ¿Por qué no me llamaste? Podría haber ayudado. Pero yo te llamé. Y tú me colgaste el teléfono. Pásale la miel a tu papá, Lisa. Bart, dile a mi papá que eso no pasa la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Dile tú, estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí. Y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Esa Lisa la que ignora, papá. ¡Bart, no te comas! ¿Por qué no te lo comes, papá? No necesito sugerencias de platillos de ti. Ignorada, destructora de parrillada. No. Descubrí que era hetero cuando. Yo soy ese güey. ¿Cuánto punto? Descubrí que Kevin, maldita sea, mi mujer es suspenso. Dice Kevin, muy bien acosado hasta que saltó de mí. No lo sé, pero... Una vez le vi el pito a mi papá y no me... ¿A mí? Ay, no. Al menos se viene papá. No, marica, no. ¿Cómo mierdas pasó eso? ¿Cómo mierdas pasó eso? ¿Papá estaba bañando y se cayó todavía por accidente o qué? Yo te he usado. A ver, ¿cómo puede ser que María decida quedarse con José Ángel si el güey tiene herpes y lo descubrió en el establo manteniendo relaciones con su caballo favorito? No entiendo. Sí, qué pendeja. Pero ¡ey, ey, 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 pinche estúpido, qué chingado! ¿Ahora qué, pendejo? Yo no tengo nada que ver, pinche imbécil. ¡No mames, haz algo, imbécil! No, yo creo que sí ya valiste, verga. Ok. Ay, pero ¿qué pedo está pasando? Y ahora se está despertando. No, mames, qué pendejo. ¿Qué chingados? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué siento caliente el culo? Madre, ese pedo se ve más pinche horrendo aún que hago. Pues yo creo que mejor ya empieza el procedimiento. ¿De qué chingados hablan? ¿Cuál procedimiento? ¡Déjenme ir! ¿Pero el procedimiento sexual o ya el chingo? No, ya todo de una vez. ¿Pero cómo lo tengo de nuevo así, chinga? ¡Cachetearlo con el dildo! ¿Cómo que dildo? ¿Cuál dildo? Ok. Uy, es que si me das un chingo de asco. ¡No mames! ¡Ah! Nunca hay señal en mi celular. Voy a cerrar la... ¡Pero qué demonios! ¡Has estado viendo Miraculous Ladybug! ¿Cómo que cosas privadas? Está todo aquí abierto. Y la historia está desde el principio hasta el fin. Capítulos completos, capítulos subtitulados en español, capítulos en francés, capítulos en inglés. ¿Quién demonios ve esto? ¡Y los fanarts son muy enfermos! ¡Mira esto! ¡Tienen pan sexuales y bisexuales! ¡Quito! ¡No puede ser! ¡Es cierto! ¡Tengo una enfermedad! ¡Necesito ayuda! Miraculous Ladybug no es para hacer reacciones o para disfrutarla. ¡Es para ser sobrevivientes! Ok, suficiente, nadie debe verte viendo esto, ni siquiera internet. ¡Ay, que no podemos atacar igual que nosotros! ¡Crearemos error, señor Mosgrove! ¡En posición de desventaja! ¡En posición de hipocresía! ¡Queremos ser tus aliados para ayudarte a derrotar a los Autobots! ¿Acaso les he pedido su ayuda? ¡No! ¡Entonces, ¿por qué piensan que la necesito? ¡Venga, pronto, no luego! ¡Pero no hay solución! ¡Debemos decírselo! ¡No! ¡Jamás! ¡Decirme qué! ¡Preferimos morir que decírtelo! ¡El origen del liderazgo de los Decepticons! ¿De qué origen están hablando? A su tiempo lo sabrás. ¿Qué nos dará si te damos esa información? Tal vez los deje con vida. Nuestras vidas no son suficientes. Me van a poner nada. Y más que eso, me disgusta el fracaso. Y ustedes son culpables del mío. Destrúyenos y nunca tendrás. Hay un 79% de posibilidades de que dude que existe. Exacto. Pero no puede dudar que seríamos poderosos aliados. Cielos, no quedaron ni añicos. Claro, no importa qué tan sofisticados los hagan. Cuando explotan, no queda nada. Intesun, respiren. Huelan el aire metálico del hogar. Después de tantos siglos, volveremos a él. ¡La guerra ha terminado, Transformers! ¡A partir de ahora, un imperio surgirá! ¡A la victoria! Lo siento, Quince. No funcionó. ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¡Nunca llegaremos vivos a la superficie! ¡La cápsula de escape, nivel 14! ¡Ahí están! ¡Engañadores! ¡Traidores! ¡Cómo puedo ser de esos brutos! ¡Les arrancaré los tentáculos y les tomaré pulpo! Algunas veces es mejor que nuestros enemigos nos conozcan. Tendrás que pagar por esto, Blitzwing. No te imaginas en qué forma lo pagarás. Iniciamos una nueva faceta en el directo que se llama el consultorio del Dr. Iraki. Pregunte. Vámonos, vamos a leer sus tristes historias de amor. Y después de quiero explicarme el título A. Sí, y le vamos a dar consejos en mi vasta experiencia en varios minutos desde la última vez, hace como 3 años. Que fui a jugar Minecraft. Sí, yo jugaba Minecraft. Minecraft. Emitía mucha radiación, pero no sonaba nada y los ponía en melodía. Bueno, pero no entiendo por qué. ¿Puedes explicar? Oiga, sí, la verdad, sí. A nosotros nos he hecho solito, maldita forma de estar. Mira, aquí, mira, aquí. Ah, mira, ya. Sí, ya sé. Ok, sí, hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Muchacho, para responderte. ¿Qué? Le quiero responder al muchacho, dice que solo ha jugado Minecraft una vez en la vida. No, señor, hasta hace poquito también jugaba Minecraft. ¿Por qué pasa? Que mi computadora... Eso me corría. Eso también. Pero en este PC, que tiene 4 GB de RAM DDR2, me corría. Hasta hace poquito jugaba. ¿Pero qué pasó? Me metí a la universidad, muchachos. No se metan a la universidad. Es el diablo. Soy un niño rata. No, señor.
Roberto Soriano no se le mata. Y pero sí, un poquito porque critica mucho a Willy. Willy, que está desesperado porque si te puedes hacer esto, se puede hacer de cualquier cosa que viene con Yaki. Exacto. No se quiere pegar eso, chavo. ¿Entiendes, Yaki? Luis, ¿qué hago si un gato me araña el brazo? Pues que es el seremo, muchacho. ¿Yo lo conocí? Sí, sí, pero no, es el chido, me cae bien, me cae bien. Aquí llegó Logan Paul. Con la mascota del carro. Pasa el pack de Minecraft. ¿Dónde quedas? Está el pack de Roberto, está el pack de Roberto. ¿Sabes qué? Y me avisó que, por ejemplo, en directo con Iraki, pero no puse el link en directo. ¡Qué imbécil! Se me ha peleado. La verdad, sí que sí me gustaría ser streamer. Obviamente no sé yo jugando algo, pero pues mi internet no me da manía. Peter, si te haces famoso y Nortentus de entrevista, ¿cómo lo tratas? No sé, yo creo que lo tomaría con mucho humor y correría una canción directa para él. Obviamente creo que está peleado para que no la capte. Ok. Ya poniendo nos serios un poquito la cosa, podemos ver que en el equipo han estado muy deplorables. Obvio. Me tiene que invitar a mí. Aquí te voy a dar las gracias. Pues es que la cuestión homérica es que Roberto iba caminando por el Minecraft. Y en el Minecraft se encontró un cubito. Y ahí fue cuando Roberto se cuestionó. ¿Cubito Minecraft? ¿Para cuándo una reseña del anime? Ya está, ya estoy en eso, estoy en eso. ¿Cómo se conocieron? Pues mira, que yo voy a venir aquí y agarre que le digo, ¿vas a ir? Y pues que agarre que me dice, no, no voy a ir. Y que agarre que le digo, yo quedé contigo. Y que agarre que me dice, antes pero no me dijo nada. ¿Cómo te tomarías un... Cabrón, llegó Taneki al directo. Ah, no mames. ¿Cómo te tomarías? Mira, que es el problema inglés, que es un in and the show. No, la verdad, no tengo ni idea. Debe ser tuyo, veo esos títulos en inglés, pero no sé qué es. Seguro que no es algo de tomografía. No, no, no. Yo creo que es como que un rose o un challenge, yo no sé. Pues Google no tiene la respuesta. ¿Y qué es lo que le digo? Voy a hacer que es una inatución. Sonríe, ok. No, no sabemos qué es una noche, a menos de qué. Yo no sé. Es una palabra. Ah, inatución es un inglés asqueroso. Significa una palabra en español. Es un video para satisfacer su significación, como así. No entendí. ¿Qué opinas de American Dad? Nunca lo he visto. Yo sí, es muy bueno y me gusta bastante porque trata temas muy polémicos desde un punto de vista muy... ¿Cómo qué? ¿Muy materialista? O sea, sí, o sea, es realista, pero a veces es como con muchísimo humor. Es humorosa palabra, pero me encanta esa puta serie. Un saludo para el Garito Negro, crack. ¿Sabes de Team Loco? La pelea de Ocio vs Jerry, no sé quiénes son, la verdad. Sí, no sé cómo les gusta. No me gusta meterme en otros youtubers. A mí me gusta American Dad, si no estuviera Robert. Mira, chavo, que llegó mi crush. Luisa Paez, buenas las tengan. Aquí en Chile es de noche, es las... no me sabré. O sea, creo que si fue el de la bibliopelicómic, dice que no le gustaría encantar si no estuviera Roger. ¿Por qué? Porque Roger es un núcleo mucho, muy importante en la serie. Ah, perdóname, Luisa, pero no tengo cámara. ¿Y qué es la gente? Tendrás que conformarte con la sexy voz de aquí. Okay, ya, mira. Yo, dueño de la cola, compra Coca-Cola, gano. Ay, Dios mío, si el dueño de la Coca-Cola, compra Coca-Cola, gano, pierde plata, las dos cosas. No, no, ninguna de eso. No, de hecho, creo que sí pierde plata. Pero también salió ganando, no, porque es que yo solamente aprecio el costo. Si él pagara lo que paga, o sea, lo que se paga por una Coca-Cola, que está perdiendo plata porque está pagando por una Coca-Cola, pues se da más de lo que a él le valió. ¿No? No sé, así lo digo yo. Perdón, Elisa, ¿sabes qué? ¿One shot? Sí, yo le digo one shot porque una vez... Uy, este hijo. ¿Qué le pasa, amigo? Disculpa, amigo, que no lo vi. ¿Y por dónde va? ¿Estás así o qué? Disculpa otra vez, amigo. Lo que pasa es que no fue mi intención. No, Juan, quítela, amigo, que no me mareé en carretera. No, amigo, de verdad que yo no quiero más una pelea. Te digo que siga su camino y olvídate de percance, por favor. No, nada, el que va a querer olvidar esa puñada es usted. O le dio miedito. No, amigo, de verdad, para una pelea. Y no me volví a levantar. Juancho me llevó al hospital, pagó los gastos médicos y estuvo conmigo los dos meses que duré en coma. Ah, Juancho es lo máximo. Todavía tiene el zumbido en la cabeza, amigo, salvo. No, pues solo la noche. Oye, yo creo que yo vi a tu amigo. ¿En serio? Pelirrojo, alto, ojo saltón, de lado, poquito aturdido. Ah, no, es gracias, Juancho. Fue demasiado bueno, diría yo. Hola, muchachos. José, ¿de putas estabas, idiota? Si nos mataste del susto. Pensamos que estabas perdido y sabes qué cosas te han pasado. Muchachos, no van a creer. Imagínense que me encontré dos policías a cuatro calles de aquí. Me dieron una lección sobre ecología, no, Juancho. Este es Marco y le pasa lo que te podría pasar a ti. Un titular para esta noticia. Un hombre muere atropellado por un camión cuando se dirigía al cine. No quiero alarmarlos, pero... ¡la revista va a quebrar! ¡Hemos vendido en meses y tenemos que recortar personal! ¡La gente no compra revistas impresas! ¿Y si hacemos una revista en línea que las suscripciones se paguen anual y que la noticia se tenga Facebook dependiendo de las experiencias de cada persona? No, que morirá. No entendí la idea. ¿Idea? ¿Dijiste idea, Andrés? ¿Qué idea? No, o sea, sobre suscripciones en línea y pagos anuales y que te lleguen las noticias a tu muro de Facebook de acuerdo a tus intereses. Esa idea es brillante, Andrés. ¡Es un genio! ¿Eres tú? ¿Qué significa todo esto? ¡Oh, Frida! ¿Dijiste que ya lo vendrías? Dijiste que llevarías mi foto, lo prometiste, mi verdad. Mi amigo, te empiezas a olvidar. ¿De quién es la culpa? Alto, eran mis canciones, Ernesto. Mis canciones te volvieron famoso. ¿Cómo fue la noche de Navidad? Eso fue hace largo tiempo. Vinde contigo. Y dijiste que moverías el cielo y la tierra con tu amigo. ¿Bien? Te pido que vayas a hablar. ¿Quién se va a hablar? ¿El cielo y la tierra? ¿Y por qué la película? ¿Qué? ¿Y eso que dice Don Hidalgo? Lo dice en la película. El camino pasa. Yo me refiero a mi vida real, Miguel. No, ahí está. Escucha. ¿En la película? Don Hidalgo en el trago. Desperté. Muerto. Me dice, vine, ¿tú confundes una película con la realidad? ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Ya. ¿Dónde estamos? Yo conozco este lugar.
es un traslador. Harry, la copa es un traslador. Yo he estado aquí antes. En un sueño. Cedric, tenemos que volver a la copa. ¡Ya! ¿De qué estás hablando? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Vuelve a la copa! ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? ¡Mata al otro! ¡Mata que pasa! ¡No! ¡Cedric! ¡Hazlo ya! Eso del padre, involuntariamente otorgado. Carne del vasallo, voluntariamente sacrificado. Es hambre del enemigo. A la fuerza, liberada. Al señor oscuro, otorga la resurrección. Bibliopelicómica, o sea, ahí a tope, ¿no? Entendí la referencia. ¿Cuál? Hombre, la bibliopelicómica, tío. ¿Cuál? Luego os cuento, la bibliopelicómica era un suscriptor que teníamos los de Shigeki, que era un pavo que comentaba en todos los vídeos y hacía vídeos, y hacía un montón, como 5 vídeos al día. Y un día le dio por enseñar su casa y un búnker, o sea, con todas las latas y tal, búnker nuclear. Sí, vivía en un búnker. Bueno, está preparado, por si acaso. Y se podía hacer las teorías y las cosas dentro de ese búnker. Entonces, es un famoso. Supongo que ese, ¿no? El búnker. Eres tu novio, ¿no? No, Eren me copió la barba. Es una pieza clásica, es lo que es. La dura que tienes es un pavo biótico. Me llamo Skull, la mucosa poderosa. Alimenta de ADN y solo deja un hueste cuando quiere. Convierte que lo usa en depredadores diferentes, pero la descarga remanente destruye una mente inteligente. Sí, requiero de un animal simple que se transforme por mí. Eso, o un parásito con alta tolerancia a los cambios neurales. ¿Múltiples muestras de ADN exótico para mí? Querido amigo, ¿por qué no empezaste por ahí? Tenemos mucho que discutir. El universo está lleno de criaturas. ¿Casar por deporte? Deporte y ganancias. Lo haremos. ¿Qué fue eso? De un viejo hábito. Ataca. ¡Aquí vamos! Hola, mi amor. Sanguijuelas sin humor. ¿Puedes dejar de decir tonterías? Eres un deshonroso, pegajoso, asqueroso, traidor. No verás, me convertiste en un bosabrio. La que sobre ti al novio, esa cosa come un bosabrio sin desayuno, literalmente. ¿Cuál es eso? ¿Ambos nos patearán entonces? Este es un buen momento para mencionar que por algún motivo tanto el personaje de Anthony Hopkins como el de su mayordomo tienen problemas mentales. No lo digo de broma, es algo que de verdad se establece. ¿A qué te refieres a este tardío arranque de demencia robótica? Por lo que de la nada dirán cosas súper extrañas y bizarras que quedan súper fuera de lugar en cada una de sus escenas. Oigan, ¿no tendría más sentido que uno de los dos fuera normal para hacer un buen contraste y nivelar esta dinámica? Porque cuando los dos están dementes solo resulta jodidamente molesto. ¿Cuál es el punto de enlistar a un actor como Anthony Hopkins si esto es lo que tiene que ser? Oh my fucking god. Así es, escuché que andas diciendo por toda la ciudad que puedes patear mi trasero. Pues no hay mejor momento que ahora. Dame tu mejor golpe. Ay, no, señor Dixon, no se te escuchó mal. No hay nadie que lo respete más que yo. Te ofrezco la más sincera y honesta disculpa. Yo siempre... ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Tengo costillas en las manos por la vibración! Me pitan, hoy estuve en un centro comercial al aire libre y había un kiosco vendiendo autos de control remoto. Uno avanzó directo hacia mí. Fue muy divertido y agradable. Así que necesito que vayas al gimnasio y le pidas a los hombres que orinen en tus manos. Yo no veo conexión alguna en eso. Tengo que repetirlo. El auto venía hacia mí y dio vueltas y sus luces estaban prendidas. Lo disfruté. Ve al gimnasio, arrodíllate en la ducha y pide a extraños que orinen en tus manos. Ah. Oye, amigo, ¿te envío Liam Neeson? Sí, le encantan esos pequeños autos. ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, está atacando raro, así que te seguimos. Queríamos saber qué estaba pasando. ¿Y cómo lograron entrar al set? Mordí al guardia de seguridad en las bolas. No me gusta hacer eso, pero eres mi amigo, Peter. ¿Quiénes son esos dos idiotas? ¡Tres idiotas! ¡Soy tu tirador! ¿Qué le pasa a Liam Neeson? ¿Dijiste que le pateaste el trasero? Por eso ahora es un gran y gordo ayudante. Y en Peter se terminaron las galletas sino como gluten. Así que necesito que vayas al gimnasio y le pidas a los hombres que orinen en tus manos. ¡Qué demonios! Estás esperando, Griffin. No, Liam, ya no voy a hacer tus estúpidas tareas. Y hay algo más que tengo que decirte. Tú y lo narrativo en realmente amor es de hecho el segundo peor. Será mejor que te retrates. No hay manera de que tu hijo aprenda a tocar batería en tan poco tiempo. Oh, ¡cruzaste la línea!
We'll be right back.